La bandera de España simboliza la nación, es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución.
almirante, es que la Galicia y la Armada han estado profundamente ligadas siempre. Y la Armada trajo a esta tierra ilustración, formación e innovación tecnológica. La visita mañana de la fragata Álvaro de Bazán con su jornada de puertas abiertas es el mejor exponente y los ciudadanos de Vigo lo saben apreciar muy bien y agradecerán este gesto. Vigo es una de las grandes ciudades marítimas y navales de España. Una ciudad que puede presumir de que sus habitantes participasen en las principales gestas marítimas españolas. Un motivo de orgullo que hoy nos ha traído hasta aquí. En Vigo es la ciudad de los barcos. En Vigo es la ciudad de la economía. En Vigo, en la ciudad, almirante que os quiere, que os respeta y que desea vuestra presencia aquí. ¡Viva Vigo! ¡Viva Galicia! ¡Viva España! ¡Viva! Palabras del almirante de la flota. Como marinos españoles, sentimos el inmenso orgullo de haber sido, bajo los auspicios de la Corona de España, protagonistas principales de esta gran hazaña. Una gesta, sin duda, con vocación universal, subrayada por la participación también de gentes de las más importantes naciones del viejo continente. Portugueses, italianos, franceses, ingleses, alemanes, flamencos y griegos, pero con un alma indiscutiblemente española, en toda su concepción, sustentada por gente de todos los rincones del reino, asturianos y leoneses, castellanos, extremeños y andaluces, aragoneses, valencianos y murcianos, navarros y vascos, y por supuesto, un nutrido grupo de valerosos gallegos, bravas gentes de mar, como siempre hemos sido, que no podíamos faltar tampoco en la acumulación de esta gloriosa epopeya. Thank you.
organizan los actos de fotocultura. Se agradece la asistencia. A continuación tendrá lugar una conferencia sobre la Armada en el edificio de sesiones del puerto. Muchas gracias.